La conclusión que sacamos luego de las capacitaciones que nos dio la Subsecretaría de la Mujer, a partir de conocer los distintos tipos de violencia que hay, tener las herramientas para poder identificarlas y saber, estar más informados de los pasos a seguir ante situaciones límites. Nuestro objetivo como Subcomisión de Género de la PAF es generar conciencia y un cambio de conducta desde adentro de la cancha hacia afuera. Y tener en cuenta que la base de cualquier relación interpersonal y de cualquier trabajo es el respeto. La Subcomisión de Género de la PAF empezó a confeccionarse en el mes de marzo de este año y finalmente se oficializó el 24 de agosto. Estuvimos teniendo algunas charlas con la psicóloga Brenda Solini, también con las chicas de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, con árbitras nacionales, como es el caso de Belén Bevilacqua, y también con la Subsecretaría de la Mujer. La PAF nos da clases virtuales por la plataforma Zoom los días miércoles, jueves y viernes, donde analizamos distintos tipos de jugadas, repasamos las 17 reglas, sus modificaciones, y también el Departamento de Educación Física nos manda semanalmente las distintas actividades que tenemos que hacer cada uno en su casa por, bueno, por el problema de público conocimiento.